Amerto, como ya concluyó su entrenamiento, hoy se encargará del cruce de trenes usted solo. Para irme más tranquilo, le voy a hacer unas preguntas del protocolo de seguridad. Si se atasca el mecanismo y ve usted que van a chocar dos trenes, ¿qué hace? Le aviso a los conductores por radio que frenen inmediatamente. Y si su radio se daña, ¿qué hace? Les aviso con mi linterna usando el código Morse. ¿Y si su linterna no prende, qué hace? Les hago la señal de pare con las banderas. ¿Y si se pierden las banderas, qué hace? Bueno, en ese caso llamo a mi madre. ¿Ah, sí? ¿Su madre sabe del tema? No, es que nunca ha visto un choque de trenes. Lo siento, Bartolo, pero tenemos que terminar. No, por favor, Blanca, no me dejes. Sin ti, mi vida es amarga. Abran sus libros en la página 117, que vamos a repasar la era napoleónica. Gaby, ¿en qué año fue la batalla de Waterloo? En 1815, feño. Muy bien, Ruperto. ¿Cómo se llamaba el general de confianza de Napoleón? Auguste Marmont, señor. Veo que estudiaron. Eso me alegra mucho. Marteco, y justo antes de la batalla de Waterloo, ¿qué le dijo Napoleón al general Marmont? ¡Uy, señor! Esa parte no la leí. ¿Y se puede saber por qué no, Marteco? Porque mi papá me dijo que no es buena educación meterse en conversaciones ajenas. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué lloras? Porque un chico del cole le dijo a la chica que me gusta que soy igualito a Bowser. ¡Y ahora ella no me habla! ¡Ay, qué abusador! Pero tranquilo, que ya se le pasará. Y dime, ¿cómo se llama la chica que te gusta? ¡Pichas, pichas, 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 pichas! ¿Te quedaste con ganas de reír? ¡Haz clic en este video para seguir viendo chistes! ¡Hasta la vista! ¡Bebí!